condenará. Queremos deciros que no estáis solos. Además de nuestra cercanía y nuestro afecto, no dudéis de que Cristo os acompaña, y con Él todos los cristianos y todos los hombres de buena voluntad. Me gustaría que esta celebración de la Eucaristía fuera para todos nosotros un auténtico encuentro con el Señor resucitado. Que en estos momentos en los que nos embarga el dolor por la tragedia vivida, dejáramos que la palabra de Dios, que es palabra que puede consolarnos, siembre en nuestro corazón una semilla de fe y de vida. Para que a cuantos lloran ante la muerte de sus familiares más cercanos, en el incendio de Campanar, los consuele la promesa de la inmortalidad futura. Roguemos al Señor. Te rogamos, oídos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén.